Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí como todas las semanas. Ya sabemos que la provincia de Misiones tiene una de las poblaciones más jóvenes del país. Ya sabemos también que el deporte salva, lo hemos escuchado infinidad de veces. La persona que nos visita esta noche nos va a hablar y a contar con su historia y su experiencia de vida cómo el deporte tiene que ser una forma, un camino para desarrollarnos más que un fin. Juan Miguel Seró, Michel Seró, es el actual entrenador del seleccionado nacional de rugby femenino. Formado en el Instituto Montoya, también ejerce allí la docencia en las cátedras rugby y musculación. A su formación profesional, a su práctica permanente, su actualización permanente, le suma una capacitación en alto rendimiento en Londres. Es propietario del Centro de Musculación Supervisada de Posadas. Campeón en fisicoculturismo, es un gran promotor del gimnasio supervisado y de la actividad física para una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias por estar acá. No, la verdad que es un placer. Desde que se conectaron, acepté gustoso venir a participar y a disfrutar del programa. Bueno, mucha gente te conoce, muchos te conocemos, pero queremos que muy rápidamente cuentes a los que no te conocen, a ver, ¿cuándo empieza tu vinculación con la actividad deportiva, con la gimnasia? Sí, bueno, la verdad que la actividad deportiva fue un contagio que tuve de mi hermano León, ¿tá? Él estudió educación física. Y estudié en Buenos Aires y cada vez que venía a Oberá, yo soy de Oberá, nací en Oberá, era como que era nuestro impulsor de todo, ¿no? Entonces tuvimos las primeras experiencias deportivas de la mano de él y ahí, bueno, nos volvimos un poco fanáticos del deporte, ¿no? Ajá, y después estudiaste. Sí, estudié educación física, lo estudié acá en el Montoya, del cual, bueno, hoy tengo el placer de ser profesor también de ahí, de esa misma institución. Y bueno, estuvimos relacionados como siempre decimos, tuve la gran posibilidad de experimentar muchos deportes, hasta que bueno, elegí por dos. ¿Cuáles? Bueno, el culturismo y el rugby, obviamente, ¿no? Sí. De aquellos primeros años en los que vos eras observador o partícipe de los deportes de la mano de León, Sí. eras niño, ahora que estás dando clases, ¿qué cambió? ¿Evolucionó? ¿Mejoró? ¿O estamos medio que enseñando sobre lo mismo? Mira, yo siempre digo que lo vivencié en su momento como deportista en desarrollo y ahora lo veo como tratando de desarrollar deportistas, ¿no? Nosotros tenemos, yo siempre digo que un deporte se desarrolla con tres pilares claves, ¿no? Que es la difusión, que hoy sí tenemos mucha difusión, gracias a Dios. El tema de internet también se usa bien para el tema de la difusión. Capacitación, por ahí estamos un poquito en deuda, capacitación de recursos humanos para poder desarrollar un deporte. Yo siempre digo que no todos los deportes son educativos, sino depende de quién lo desarrolle y quién lo enseñe, ¿no? Porque también el deporte por ahí a veces me puede enseñar a hacer trampa. Y el tema de la competencia, que ese para mí es el punto más débil, el eslabón más débil que tenemos hoy en lo que es el desarrollo del deportista. Cuando uno pierde la posibilidad de tener una competencia seductora, atractiva, cada vez se entrena menos y por lo general después termina alejándose del deporte. Por eso tenemos una gran deserción de deportistas en la franja entre los 16 y 17 años, cuando dice, bueno, tengo que ir a la facultad y hay un cambio importante en su vida. Por lo general, lo primero que dejan de hacer es dejar el deporte que estaban practicando fanáticamente hasta esa altura, porque se encontraron sin un panorama, un futuro que Claro. les sea seductor. Lo que pasa es que para competir a veces, no, a veces siempre necesitas plata, plata para viaje, plata Claro, para el equipo, plata para... claro, ese es el problema justamente, porque bueno, si las distintas instituciones, federaciones, los distintos mecanismos, pues tuviéramos un sistema de que eso cada vez sea más barato, obviamente que sin duda que la contención del deportista en su etapa de desarrollo va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Por qué no atraen tampoco las clases de educación física en los colegios? Sí, hoy vos fíjate que en la semana la educación física tiene 2 horas de reloj con suerte,
en donde por lo general no tenemos una infraestructura apropiada para poder desarrollar la parte de motricidad, educación motriz con los chicos. Y nosotros, bueno, los profes que son fichas, somos fanáticos de esto, y estamos totalmente convencidos de que nosotros a través de la motricidad podemos provocar un montón de cambios en una persona en desarrollo. Así que, pero bueno, necesitamos el espacio y el tiempo suficiente. Coincido completamente con vos. Las clases se vuelven cada vez más monótonas y menos atractivas para el chico, Antes ¿no? de empezar el programa, me comentabas si me parecía una idea tan linda la de vincular estudiantina con deporte. Claro, yo siempre digo, ¿no? Ojalá podamos competir la estudiantina, que la estudiantina no se limite únicamente a la banda de música, a la reina o al ¿cómo es este? A la comparsa, que me parece fantástico, sino también, bueno, a ver qué pasó con tu equipo de fútbol, del rugby, quién ganó la maratón, quién ganó las pruebas de velocidad, quién tiró más lejos y quién saltó más alto, ¿está? Y se compita todo el año. Y la verdad que creo que sería una forma de contención de que los chicos todos los sábados y domingos puedan ponerse la camiseta de la institución, representarla y esforzarse y seguir mejorando, ¿no? Y seguramente que después de esa competencia quizás podamos tener algunos deportistas de élite, que no es el objetivo final. El problema está que, porque yo siempre digo, el que juega al fútbol para jugar en la selección, me parece que se equivoca. O sea, yo juego al fútbol para ser mejor persona a través del fútbol. Si después me pongo la camiseta celeste y blanca y juego en el deporte que esté representando, buenísimo. Nosotros en el rugby decimos siempre eso. O sea, el que hace rugby para jugar en los Pumas nada más, creo que se equivoca. Desarrollamos personas, somos mejores personas. Y si después encima tiene la gran virtud como jugador de jugar en la selección, mejor. Claro, ¿crees que lo de Pasalacqua, este anuncio del Ministerio del Deporte, puede ayudar un poquitito a abrir ese camino del que hablabas antes? Yo la verdad que te soy sincero, cero orientación política, estoy muy alejado de la política. Sí, por ahí me pongo cuando tengo tiempo a escuchar las distintas propuestas. Todos proponen lo mismo. Hablamos de educación, hablamos de deporte, todos proponen lo mismo. Entonces, bueno, ojalá que sí, que podamos desarrollar el deporte. Yo creo que Misiones es una persona que está ávida por el deporte. Es una provincia muy ávida, las personas están ávidas para poder practicar el deporte. Sin duda que es un medio interesantísimo para canalizar un montón de problemáticas, especialmente en la juventud. Claro, somos la población más joven del país, además. No sabía. Sí, Buenísimo. digamos que la mayor cantidad de jóvenes está concentrada Ajá. acá en Misiones, así que, bueno, tremendo semillero, por decirlo de algún modo, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que el deporte ahí es el agente fundamental número uno, como para poder canalizar un montón de problemas que hoy se presentan, ¿no? Y quiero hablar ahora y después ya pasar a tu vida y a tus cosas, pero en este primer bloque, porque mencionaste a León, todos lo tenemos presente. ¿Cuándo lo pensás? ¿Cuándo lo tenés presente? ¿Cuándo lo recordás? ¿Cómo está en tu vida hoy él? Bueno, no No, quería está bien, pero incomodarte, bueno. quería Sí, plantearlo está bien, ahora justamente está para después buenísimo. hablar Sí, sí, de lo sí, sí. tuyo, digamos. Bueno, León está ahí en el río, como todos los demás atletas. O sea, cada vez que uno sale a trotar, está acompañándolo, ¿no? Igual que los otros siete atletas que también hoy están ahí acompañando en el río. Así que yo creo que en la sociedad y en el ambiente deportivo de Misiones están ahí. Está, Están ahí. está, está, Sí. siempre está. Pero Vamos a nada. nuestra gracias. No, por favor. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Tenemos mucho por conversar con nuestro entrevistado esta noche. Bueno, estamos con el entrenador de las Pumas, que tuvieron una buena actuación en Canadá, ¿no? Bien. Sí, la verdad que bueno, salimos cuarto, era
era el puesto que merecíamos, porque hoy el equipo que ganó es Canadá, que está prácticamente segundo o tercero a nivel mundial. Prácticamente imposible hoy para nuestro nivel de desarrollo intentar ganarle a Canadá. ¿No? ¿Hace cuánto estás con la selección? La verdad que bueno, yo fui cumpliendo distintas funciones, digamos, ¿no? Arranqué hace 10 años atrás, en donde arranqué como preparador físico, después pasé como entrenador, después como manager, después volvimos como entrenador, después preparador físico. Ahora estoy muy a gusto porque estoy compartiendo dentro del staff con Nahuel García, que es un amigo que es de Salta. Hace ya 2 años que estoy con él. Así que, bueno, la verdad que el hecho de haber podido ir a los Juegos Panamericanos fue un orgullo muy grande poder estar ahí presente en una competencia tan importante. Como te decía, salimos cuarto, Canadá imposible, Estados Unidos tiene un nivel muy superior y sin duda que en todo Sudamérica Brasil es el equipo que está liderando uno o dos escalones por encima nuestro. Hay una foto de que se hizo muy conocida de una ronda de las jugadoras y vos hablándolas y según el diario La Nación, si no me equivoco, estabas quebrado y después hablas de bueno las chicas que comenzaron jugando bajo un foquito y están ahora en un evento de estas características como diciendo, bueno, lo que dijiste en el bloque anterior, no es el fin. Exacto. Digamos, es el camino, digamos. Exacto. Y después cuando uno menos se da cuenta está ahí representando al país y compartiendo vivencias deportivas y humanas con deportistas de todo América en este caso. ¿Y en los 10 años que llevas con la selección, creció, aumentó la cantidad de chicas? Sí, sin duda. ¿Sí? Hoy, yo te decía fuera de cámara hoy, en la Argentina creo que está pasando algo muy importante, muy interesante con la mujer, ¿no? Está practicando deportes que antes eran prioritarios propios del hombre. Hoy el fútbol femenino se ha desarrollado muchísimo. Lo hablábamos también el tema del boxeo. Y también pasa lo mismo con el rugby. Así que está bueno, nosotros tenemos que aprovechar muchísimo. Es un año que creo que vamos a tener más captación todavía. Tenemos próximo el Mundial ahora de rugby muy pronto. ¿Cómo se llega al Mundial? Bueno, para el Mundial de rugby femenino se hace una clasificación. Se juega un torneo en donde hay que ganar como todas las clasificaciones y en el Mundial van los 16 mejores equipos del mundo. Y para los Juegos Olímpicos van los 12 mejores equipos del mundo. Así que son torneos muy fuertes, muy difíciles de lograr la clasificación. Hay un segmento que se llama Yo te conozco y es, bueno, gente que te conoce. Bueno, a Miguel tuve el agrado de conocerlo primero como alumna del gimnasio. Después también lo conocí como alumna del profesorado en educación física, de musculación y de rugby. Después también en el club, cuando inclusive no me invitó él a jugar el rugby, pero igual fui, tuve el agrado ahí. Y después también tuve la gran oportunidad de trabajar con él en el gimnasio. Creo que es magnífico. Para mí no tiene nombre lo que significa para él. Él lo dice que es un simple afortunado. Eso para mí es lo mejor que tenemos en la provincia, tanto a nivel profesional, ¿no? De todo lo que trabajó durante años y que ese trabajo durante 10 años aproximadamente está dando sus frutos ahora. Y la verdad que es un orgullo y genera mucha satisfacción poder conocerlo a él. Lo personal y profesional es que es lo máximo a nivel profesional. A nivel profesional también porque me ayudó muchísimo durante la carrera que fui estudiante, cuando trabajé con él. Y una vez también que dejé de trabajar con él, me siguió ayudando y sé que lo va a seguir ayudando. Así que estoy eternamente agradecida con él y bueno, lo quiero muchísimo y es una de las personas más importantes que tengo. Son Ángel y Nati, la verdad también la quiero mucho y es muy gracioso, bueno, gracias Nati, muy gracioso porque yo cuando empezamos el tema de rugby femenino iba invitando, ¿no? O sea, bueno, Alicia, ¿querés jugar al rugby? Si estaba ella acá y Natalia estaba acá, yo le invitaba a la otra, pero decía, Natalia no va a jugar nunca al rugby, entonces, por eso dijo eso que nunca le invité y un día acá de entrenamiento empezó a jugar y la verdad que bueno,
me tapó la boca. Nos sí. sorprendió a todo y hasta el día de hoy sigue jugando. ¿Y Misiones cómo está con el tema del rugby femenino? ¿Hay muchas? ¿Hay? Sí, sí, está muy bien. ¿Sí? Bueno, el club ahí en Jardín América, justo este fin de semana estuvimos en Jardín. Uh-huh. Se hizo la fecha del torneo local. ¿Hay selección misionera? Se está armando el seleccionado uh-huh. misionero de rugby femenino, pues justamente, aparentemente, va a salir un torneo nacional de, uh-huh. de selecciones. Uh-huh. Y bueno, acá en Posadas está el Club Capri, uh-huh. En Jardín América está el Club Aguará, en El Dorado está el Club Carayá. Y también estamos participando y compartiendo con el Club Leones de Encarnación. Ajá. Así que está muy bueno. El fin de semana justo estuvimos en Jardín América, que salió la fecha, así que fue un sábado a todo rugby de mujeres. ¿Y todavía persisten algunos prejuicios con respecto al rugby, las chicas? Sí, persiste y va a seguir persistiendo durante un tiempo importante. Yo digo siempre, ¿no? Los clubes que tienen dirigentes de más de 50 años, le cuesta aceptar de que la mujer pueda jugar al rugby, porque en su época esto uh-huh. era únicamente, el rugby era sinónimo de hombre, ¿no? Sí. Inclusive en algunos lugares, hasta en un tercer tiempo, ni siquiera las mujeres, las propias esposas de los jugadores uh-huh. podían estar presentes, uh-huh. ¿no? Tercer sí. tiempo, ¿qué hace? No, ¿qué hace esto para acá? Hombres, sí, ¿está? Sí. Entonces, bueno, pero hoy en día ya esos dirigentes tienen hijos, ¿está? Uh-huh. Y sus hijos ya fueron al club y ya vieron un partido y ya vieron por televisión, ya entraron a internet, uh-huh. ya las vieron entrenar inclusive en el club. Entonces compartir una pelota ovalada ahí con las mujeres, inclusive hasta entrenaron juntas, especialmente uh-huh. los chicos de 14, 15, 16 años, por ahí hacemos entrenamiento en conjunto, sí. Está muy bueno. Entonces empezó a cambiar la idea de que la mujer realmente puede jugar al rugby, ¿no? O sea, prejuicios del rugby para con las chicas del rugby ya no hay más. Ya no hay más. No. O sea, los prejuicios bueno, son de afuera. El tema de los Juegos Panamericanos nos ayudó muchísimo. Yo te decía hoy los pilares para el desarrollo de un deporte uh-huh. y que fue en la difusión, justamente. Uh-huh. Porque hasta el día de hoy uno se encuentra en la calle con personas que te dicen, che, yo no sabía que las mujeres jugaban al rugby. Sí. Los vi en los Juegos Panamericanos. Entonces, siempre decimos, la difusión es clave. Claro. Vamos a otro testimonio. Mira, yo lo conocí a Miguel cuando estaba en el Liceo Estorni haciendo la secundaria como profesor de educación física y más principalmente como nuestro entrenador del equipo de rugby. La labor es excelente. Yo lo veo hoy, cuando yo era chico había cosas que por ahí no entendía, pero hoy me doy cuenta que fue fundamental. Miguel, uno debía cumplir las reglas, debía respetar al adversario, fuéramos ganando, perdiendo. Jamás uno podía irse a las manos o hacer cosas que no debe hacer en el deporte. No, pero yo rescato en realidad la humildad de Miguel, rescato el buen ejemplo, digamos. Yo jamás vi un mal ejemplo para con nosotros en cuanto, digamos, vos no viniste a entrenamiento, vos no cumpliste, te mandaste una macana, vos no jugás. Y por ahí era el mejor jugador del equipo y por ahí si hubiera estado hubiéramos ganado el partido, pero lo íbamos a perder, digamos, Pero eso me parece que es algo increíble, digamos, porque hoy en general la gente con tal de ganar es capaz de hacer cualquier cosa, digamos. Bueno, Miguel no es esa persona, digamos. Sí, yo te quería decir, Miguel, que vos sabes que te quiero mucho, sabes que te admiro y te he admirado mucho y sabes que estoy eternamente agradecido por haberte conocido, haber conocido a tu hermosa familia y que hayas influido en mí en una parte de crecimiento de mi vida, donde muchos de tus ejemplos yo los llevo a cabo, los llevé a través del tiempo en mi vida y trato de aplicarlos con mis hijos. Yo te agradezco mucho, Miguel, y me alegro mucho que te estén haciendo este programa y bueno, seguramente ya nos vamos a ver y tomar una cerveza juntos. Dieguito, un genio como persona, y voy a hablar de él como jugador, ¿no? Uh-huh. Siempre lo comparo con esos jugadores que están 2 segundos antes de lo que va a pasar. La verdad que era muy, muy divertido, muy entretenido. Nació con, siempre digo, lo comparo con el jugador de barrio, uh-huh. Pero él estaba delante de todo el mundo. O sea, él cuando iba a pasar algo, él ya sabía que iba a pasar eso uh-huh. dentro de la cancha. Así que, bueno, era un jugador muy importante para nosotros.
Él habló de vos como un entrenador muy, muy correcto, muy recto, muy severo también. ¿Sos así con las chicas? No sé si es severo, o sea, trato de ser recto, ¿no? Uh-huh. Y ponemos las reglas de movida, cómo va a ser la estructura de trabajo, y sí tratamos de no desviarnos de esa estructura, ¿no? Uh-huh. Porque después seguramente en el juego va a ser muy difícil poder cumplir roles y funciones si dentro de la estructura fuera de la cancha no lo cumplimos. Uh-huh. Entonces siempre decimos que, especialmente en el rugby, como creo que en todos los deportes, nosotros tenemos que estar bien estructurados fuera y dentro de la cancha. Uh-huh. Y bueno, el grupo de Diego fue una camada de Liceo Storni sumamente exitosa, digo yo. Hoy uh-huh. Diego es uno de los mejores cardiólogos, no de la provincia, uh-huh. del país. Uh-huh. Y lo tenemos acá en Posada, uh-huh. así que es un amigazo. No nos vemos muy, muy seguido, la verdad que me encantó esto. Pero si tengo recuerdos de mi paso por el gran equipo que tuvo de rugby del Liceo Storni, sin duda que Dios está presente. Vamos a otro corte, enseguida volvemos. Gracias por seguir ahí. Muchas gracias por seguir ahí. Estamos con Miguel Ceró, es el actual entrenador del seleccionado de rugby femenino. Estábamos preguntándonos en el corte si el entrenamiento de los varones es similar al de las mujeres, si la forma de prepararlas es igual al de los rugbyers. Sí, la verdad que el deporte, como decimos, el deporte es el mismo, ¿no? Empieza el partido, se juega el mismo reglamento, las mismas técnicas, destreza, todo. Pero sin duda que el trabajo con la mujer siempre lo hablamos también con Nahuel, porque compartimos constantemente esta experiencia. Tiene un contenidos diferentes, ¿no? Todo lo que es la previa, la metodología uh-huh. de enseñanza, por ahí, el tema del contacto, la comunicación, la motivación, tienen algunos condimentos diferentes que por ahí con el hombre, ¿no? La mujer, yo admiro muchísimo la necesidad de absorber, que tienen todos los conocimientos ya. Uh-huh. Es como que viven un poquito más acelerado en cuanto a la vida deportiva que el hombre, ¿no? O sea, ¿es más rápido formar a una jugadora que a un jugador? Nosotros hicimos un cálculo, un jugador de rugby, en 10 años, empieza a los 10, 12 años, hasta los 22 se desarrolla, hasta puede llegar a la selección, ¿no? Uh-huh. Y una jugadora acorta el tiempo de desarrollo, quizás por su propia naturaleza de saber que quizás también su vida útil como deportista uh-huh. va a ser un poco más corta, porque sus intereses de vida por ahí cambian uh-huh. con la edad. Así que bueno, yo creo que se debe más que nada a eso. Así que está muy bueno. Uh-huh. O sea, se vuelca como más intensamente. Exactamente. En tus recorridas, porque bueno, también das charlas y clínicas sí. por todo el país, ¿cuál es la dificultad mayor que observás para esta disciplina, para el rugby femenino? ¿Falta de formadores? ¿Falta de espacio? La verdad que, bueno, ahora nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando en rugby femenino. Inicialmente faltaba mucho lo que era la infraestructura para que uh-huh. las chicas tuvieran las condiciones adecuadas para entrenar. Imagínate que te iba a un club de rugby y tenía vestuario para hombres nada más. Uh-huh. Bueno, la mujer no jugaba al rugby. Uh-huh. Entonces había que empezar a coordinar, che, bueno, ¿qué hora van a entrenar? Porque los vestuarios tienen que ser mixtos. Son uh-huh. un montón de problemáticas en cuanto a la infraestructura. Y hoy, eso, en la mayoría de los clubes que las chicas han sido aceptadas para jugar al rugby, ya empezó a dejar de ser un problema. Uh-huh. Así que en ese aspecto está muy bueno. Estamos solucionando eso y sí, yo creo que también lo más importante es empezar a capacitar y a generar recursos humanos propios como para poder trabajar con la mujer en el rugby. Llega el momento en que pregunta a la gente, así que sí. Vamos a ver qué quieren saber. Dale. Hola, soy Gabriel y mi pregunta es si existe un apoyo oficial para el rugby femenino o si somos solo un país que vive solo del fútbol. No, no solamente para el rugby, para todos los deportes. Tuve la experiencia ahora en los Panamericanos. El Ente Nacional de Alto Rendimiento y la Secretaría de Deportes sí realmente está aportando
apoyo, capacitación y sistemas de beca para los deportistas que pueden llegar a tener trayectoria nacional e internacional. Así que realmente, especialmente en el rugby, a nosotros nos ha colaborado muchísimo con nuestra preparación para todos los eventos que hemos tenido. Aparte del apoyo, obviamente, de la institución madre, que es la Unión Argentina de Rugby, ¿no? Como todos los deportes tienen su institución. Pero sí, realmente reconozco de que el Comité Olímpico está apoyando fuertemente al desarrollo de los deportistas. Vamos a la próxima pregunta. Mi nombre es Isidro y quisiera preguntar si, o sea, ¿por qué muchos papás no le dejan que sus hijas practiquen rugby o fútbol o básicamente deporte que estén vinculados con los hombres? Bueno, personalmente creo que no hay ningún deporte que masculinice, excepto si por ahí a través de distintos medios queremos acortar camino para lograr resultados, que eso sería muy largo de explicarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que hoy el deporte, como lo hablamos hace un rato, ¿qué queremos del deporte? Si nosotros queremos que el deporte pueda llegar a ser formadora y le dé la posibilidad de desarrollarse integralmente a mi hija o a esa mujer, creo que, y si ella lo encuentra placentero, creo que es un medio ideal. No ponerlo al deporte como un fin. Nosotros somos los que tenemos que salir a vender el producto y tratar de educar a la población de que el rugby puede ser un deporte sumamente interesante para la mujer para poder desarrollarse. Hola, mi nombre es Juan y quisiera hacer una pregunta. ¿Los gimnasios tienen la debida supervisión y si no, son peligrosos? Sí, no hay supervisión, no hay una ley que diga, bueno, para estar al frente del gimnasio tenés que tener el número de matrícula tanto. Esto es así. O sea, hay distintas formas de poder estar frente a un gimnasio porque fuiste un deportista reconocido, hiciste algún curso, sos profesor de educación física, hiciste alguna tecnicatura. No hay supervisión. Sin duda que, bueno, la población tendrá que saber elegir en el momento de hacer su elección por dónde va a ir a entrenar. Todas las actividades físicas tienen su mínimo de riesgo, ¿no? Especialmente, yo siempre digo, especialmente cuando no se hace un buen diagnóstico de las actividades. Sí me preocupa un poquito las actividades grupales en cuanto a para mejorar la condición física. Eso sí me preocupa mucho, teniendo en cuenta, como siempre digo, que el primer principio del mejoramiento físico es la individualización. O sea, yo tengo que interiorizarme, si te voy a entrenar a vos, en cuál es tu situación del día a día, ¿no? Y capaz que tu situación es totalmente distinta a la amiga que está al lado tuyo y por ahí las dos hacen lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? De la actividad de gimnasio cuando hacemos actividades grupales, porque los niveles son totalmente diferentes. A ver, spinning, por ejemplo, por la poner que sea, algo. La que sea. La actividad que sea. Por ahí tenemos una mujer de 40 años haciendo lo mismo que un varón de 30, que el chico que juega al rugby que tiene 18 y una chica de 15. Y todos hacen la misma actividad. Entonces eso es lo que a mí por ahí me pone un poquito con cierto grado de inseguridad. Sí, ¿qué debería haber? Digamos, un control individual. Y los trabajos son, primero todo, grupos homogéneos, que es muy difícil, porque si no, ¿cómo hago para juntar todo un mismo grupo y poner un profe? Pasa toda una cuestión de mecanismo y una cuestión económica de cada una de las actividades. Sí. Vuelvo a insistir, sí me preocupa, y para la población dejo el mensaje, cuando voy a empezar una actividad física para mejorar mi condición física, es mi condición física, ¿tá? Que es totalmente distinta a la persona que tengo al lado. Sí. ¿En cuánto nos ayudó la costanera a, bueno, comprometernos un poco más con la actividad física, con la caminata? Alicia, yo siempre digo, Posadas es una ciudad fantástica para vivir. Nosotros acá tenemos una calidad de vida que no pasa por el nivel económico que tengamos, porque el que tuvo la suerte de pasear un poco, se da cuenta que eso que está acá enfrente es fantástico y tiene 10.000 usos, ¿tá? Así que yo realmente estoy, siempre digo, ¿no? Por ahí viene un ofrecimiento, dice, ¿no te irías a vivir a otro lado? Me voy 3 meses, pero vivo en Posadas. Porque acá tenés calidad de vida y eso es muy importante. Tenemos que ser inteligentes nada más y tenemos que disfrutar de esa calidad de vida. Pero no sé, a mí me parece que la gente como que sale más, camina más, anda más. Sin duda.
Sin duda que es así, empezó a descubrir eso, uh-huh. que quizás en un primer momento no fue tanto, pero ahora lo empezó a descubrir. Y todavía uh-huh. lo podemos usar muchísimo más. Uh-huh. Estamos hablando con Miguel Ceró, en un ratito seguimos, vamos a un cortecito y ya volvemos. Bueno, volvemos a hablar un poquitito de la selección de las Pumas. ¿Misioneras en la selección? Sí, la capitana, ajá. Noelia Villerbe de la Cuchu. Ella vive en El Dorado y juega acá en el Club Capri. Este, es la actual capitana. Ahora se está rehabilitando de una lesión que tuvo. Así que bueno, y ahora justamente hace 15 días atrás tuvimos una nueva concentración de 30 jugadores de todo el país, donde estaban las 12 que habían ido a los Juegos Panamericanos. Y también, bueno, teníamos que seleccionar dos jugadoras más para estar dentro de un listado que le llamamos nosotros, que entra dentro de lo que es el sistema de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby. Uh-huh. Y bueno, dentro de esas dos jugadoras, una jugadora es Carolina Soto, que es de La Plata Rugby. Y bueno, tuvimos el gran placer de que otra misionera, María Paula Pedroso, la Pula, uh-huh. que también juega en Capri, que también es del Dorado, así que fue ex alumna de la Cuchu, que ella es profesora de educación física, jugadora de básquet, se tiró al rugby y ahora uh-huh. entró dentro de las 16 jugadoras que van a formar parte del sistema. Ajá, ¿y cómo buscan talentos en el país? En realidad y en cada unión hay oficiales provinciales de desarrollo. Uh-huh. Nosotros obviamente cuando vamos estamos observando constantemente, casi todos los fines de semana tratamos de ir a ver competencias de rugby femenino en todo el país. ¿Hay en todas las provincias rugby sí, femenino? Sí, en todas las provincias, uh-huh. sí. Y también los centros y las academias de rugby que tienen en los distintos lugares del país, hay observadores, van viendo, nos empezamos a comunicar. Uh-huh. Lo que estamos tratando de buscar ahora es justamente jugadoras que estén dentro de la franja de 18 a 20 años, que hace 5 o 6 años atrás no teníamos, porque todas las jugadoras que venían al rugby eran chicas grandes. Inclusive uh-huh. hoy hablábamos de Leticia Alcaraz, que fue una chica que era jugadora de fútbol, y que a los 29, 30 años empezó a jugar al rugby, hoy tiene 39 por cumplir 40 y todavía está en la selección. Ajá. Así que bueno. ¿Y el promedio de edad de las chicas de la selección ahora? El promedio de edad es de 26, 27 años. Ajá, grandes. Esta chica, o sea, Pula, ¿grandes? Exacto. Sí, son grandes. Hemos comparado con lo sí. que a lo mejor uno supone sí. que deberían tener para un deporte como exactamente, el rugby, y vienen sí. transferidas de otros deportes. Algún tenemos jugadoras de handball, jugadoras de vóley, jugadoras de básquet. Entonces vienen con transferencia de otros deportes. Son muy uh-huh. pocas las que hicieron rugby infantil. Todavía hemos tenido creo que una o dos nada más. Uh-huh. Una que justamente es Sofía González, que es de Citas, que uh-huh. ella sí empezó a jugar a los 13, 14 años. Hoy tiene 20 años y bueno, es una de las jugadoras más representativas que tenemos en la selección. ¿Y las misioneras que se suman son jóvenes? La Pula tiene 19 años, ajá. así que bueno, está dentro de lo que estábamos buscando ajá. nosotros. ¿Y cómo es el sistema de entrenamiento? ¿Se reúnen dónde, cuándo para entrenar? Ahora el seleccionado tenemos como base el CENAR, Centro ajá. Alto Nacional de Alto Rendimiento, en Buenos Aires. Nos juntamos por lo general una semana por cada mes. Ahora uh-huh. en septiembre nos volvemos a juntar de vuelta a partir del 20, uh-huh. en donde destinamos los primeros 2 o 3 días a lo que son las evaluaciones físicas, teniendo en cuenta que ya tenemos el gabinete de antropometría, el gabinete de biomecánica, de fisiología. Estamos con el doctor Lentini, así que uh-huh. para nosotros es un lujo tener todo el staff del CENAR a nuestro servicio, más la gente de la Unión Argentina de Rugby, del alto rendimiento. Hacemos esas evaluaciones y después nos dedicamos directamente al juego. Pero digamos, en los otros días entrenan cada uno en su distrito, en su provincia. Exactamente, cada uno después sigue entrenando en sus clubes, juegan sus torneos locales y una vez al mes nos encontramos una semanita. Uh-huh. Cuando tenemos una gira afuera, por lo general nos encontramos 5 o 6 días antes, como para ultimar detalles específicamente del juego ya sin evaluaciones físicas. Ajá. ¿Tienen también ustedes, como en el fútbol, a ver, motivadores, psicólogos deportivos, gente que les acompañe en esta faceta? Nuestro staff está obviamente Nahuel, estoy yo ayudándolo fuertemente a Nahuel en la parte específicamente del juego. También estamos en la parte de la preparación física junto con Martín McCain, que es el encargado del área de la preparación física de la Unión Argentina Rugby. Tenemos nuestra
kinesióloga que nos acompaña uh-huh. a todos lados, pero no, todavía no tenemos esa partecita de pero es como que se está imponiendo en muchos deportes, sí, esto sí, de contar con alguien. Sí, por supuesto, en el rugby se está trabajando mucho con la parte de psicología deportiva. Uh-huh. Nosotros todavía no hemos incursionado en esa parte. Ajá. Los hombres sí, las mujeres no todavía. Los hombres sí. Ajá. Hemos tenido sí algunas intervenciones de psicólogo deportivo, uh-huh. pero no tenemos nada planificado todavía, estructurado, como para poder decir, bueno, arrancamos acá uh-huh. y hacemos una evaluación dentro sí. de 3 meses a ver cómo... ¿Hace falta? ¿Te parece que hace falta? Y nosotros queremos jugadoras que sean muy fuertes mentalmente. Ajá. Y las cosas no siempre salen como uno quiere. Entonces, la jugadora que triunfa y que sigue es la que está muy fuerte mentalmente. La parte física se entrena uh-huh. y la parte mental, sin duda, que también. Ajá. Queremos jugadoras fuertes de cabeza. Ajá. O sea, que hay que buscar a gente que ayude en eso. Sin duda, sí, sí, sin uh-huh. duda. Creo que en todos los deportes de alto rendimiento, las uh-huh. jugadoras o el jugador que realmente triunfa, el que tiene una fortaleza mental muy grande. Uh-huh. ¿Llegaremos en Posadas a tener un centro de alto rendimiento con todos estos recursos que mencionabas? Ojalá que sí. Bueno, la estructura ya está arrancando. Espero que no se desvirtúen los objetivos, ¿no? Uh-huh. Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir de vuelta. Ojalá que no termine siendo simplemente un polideportivo o que termine en manos de privado, en donde terminamos alquilando la uh-huh. cancha o lo que sea, ¿no? Uh-huh. La luz. Uh-huh. Entonces, yo creo que Misiones sí se merece, ya está en necesidad como para poder hacer un buen trabajo de desarrollo de talento y que lleguen allá a nuestro CEPAR y que ese deportista tenga todas las ciencias aplicadas al deporte como para que él pueda desarrollarse y uh-huh. trascender de la garita y después trascender de Seiza y así como es sucesivamente. Vamos a un segmento que se llama ¿Qué ves? Dale. Son imágenes y bueno, nos contás qué ves. Te cuento qué veo. Se equivocó el camino. Una lástima, pobre. Sin duda que también debe pasar por el gimnasio, pero se equivocó el camino. Uh-huh. Una víctima. No, ¿no es frecuente esto de querer mucha musculación muy rápido, muy pronto y recurrir a lo sí, que sí, sea? Sí, sí, es. Pasan todos los deportes, por ahí, uh-huh. como yo lo decía hoy, querer acortar camino, ¿no? Uh-huh. Pero pues también yo te decía hoy que no todos los deportes son educativos. Uh-huh. Depende de quién lo oriente. Uh-huh. Entonces, si estás mal orientado, sin duda que te podés equivocar el camino. Pero vos le decís en el gimnasio a alguien, no, no, espera un año. Y hay si que pero hacer, yo quiero un mes. Todos hacen por ciclos, ¿está? Uh-huh. Entonces es muy difícil poder acortar camino en el deporte. Seguramente que si vos querés acortar camino, terminás cometiendo equivocaciones, o uh-huh. lesiones, o un montón de otras cosas. Vamos a la segunda foto. Dale. Suplementos. Sí, es una... Hoy en día hay un montón de suplementos que pueden ayudar a mejorar la calidad uh-huh. De vida, ¿no? Obviamente que vuelvo lo mismo, tiene que estar dado por un profesional, un médico. Hoy si vos estás con gripe, te vas al médico y te dice, tómate vitamina C, perfecto. Uh-huh. Eso es normal, uno va al médico, che, vamos a aumentar sí. vitamina C para mejorar las defensas, perfecto. Por ahí de pronto digo, bueno, perfecto, voy a tomar vitamina C, pero si no me den gripe nunca. Pero yo puedo comprar todo eso sin necesidad de un médico. Eso justamente que está ahí, estoy viendo las magias y todo, sí. Porque eso es de venta libre y está en todas uh-huh. las farmacias. No hay ningún problema. Estoy viendo uh-huh. aminoácidos, estoy viendo uh-huh. muchos aminoácidos y algo de proteína. Uh-huh. Entonces, esos personalmente que están ahí, uh-huh. no estoy viendo nada raro. Uh-huh. Eso sí. Uno puede uh-huh. ir y decir, bueno, por ejemplo, ahí dice whey. Un producto dice whey. Perfecto. Sí. ¿Qué es eso? Es proteína hidrolizada. Entonces yo me preparo un whey protein que la medida debe tener aproximadamente 40 gramos de proteína, que equivale a que me haya comido una pechuga de pollo de 200 gramos. Ajá. Listo, entonces digo, ¿me tomo el batido o me como la pechuga de pollo? Y no puedo llevar a la oficina la pechuga Ajá. porque abro el tupper y me corren del banco, por decir. Sí. Entonces, ¿qué hago? Me compro el whey, preparo mi batidito y me lo tomo. Eso que está ahí justamente... No veo ningún inconveniente. Preguntaba en una farmacia, ¿quiénes son sí. los que compran mayormente? Sí. ¿Varones? ¿Jóvenes? Los que compran este tipo de suplementos. Sí, ¿sí? Hoy se está usando muchísimo el suplemento. Sí. La verdad que, bueno, todavía nosotros, y ojo que en Argentina no tenemos cultura de suplemento. Uno uh-huh. se va a otros países, como sea Brasil, Estados Unidos. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, hay un montón de suplementos que están bien organizados y ayudan al mejoramiento de la calidad de vida. Está bien, no hay riesgo en esto. En eso que está ahí, no. No. En eso que está ahí, no. Ajá. Pero hay otros. Hay otros que sí.
que capaz que usó el muchacho que estaba anterior en la foto. Ah, bueno, vamos a la tercera fotografía. No sé si es la selección actual, si es una selección anterior. Sí, estas son las que estuvimos ahora en Toronto, justamente la última, el último representativo. ¿Y qué puedo decirte? Un orgullo y familia. ¿Hay tiempo para una charla con ellos? ¿Hay tiempo para escucharlas cuando a lo mejor alguna preocupación está estorbando su rendimiento deportivo? ¿De cada una de ellas? Sí, sin duda. Hoy lo hablábamos también cuando hacíamos la diferenciación entre lo que es el rugby femenino y el rugby masculino, todos los deportes, ¿no? Tuve la gran suerte de hacer un curso de alto rendimiento de femenino en otro país. Y lo primero que nos dijeron fue, lo primero que hay que hacer es interiorizarse y acercarse al ser humano, a la persona, y después a la deportista. Es la única forma de poder sacar adelante un equipo. Entonces las charlas y la convivencia con este grupo de chicas es constante. Yo siempre digo, tanto en el masculino como en el femenino, no me equivoco que si se ponen esa camiseta es porque son buenas personas. Tanto masculino como femenino. Si no, es imposible que lleguen ahí, por más que sean la o el mejor jugador del mundo. ¿Cuál es tu próximo objetivo, tu próximo gran objetivo con ellas? Bueno, llegar de la mejor manera a la clasificación para los Juegos Panamericanos va a ser sumamente difícil, pero bueno, entregar todo para esa preparación y como siempre aprovechar esa nueva experiencia que vamos a tener. Y seguir utilizando este deporte como un medio. ¿Y te arreglas bien con esto de viajar, estar con ellos y tus cosas en posadas? Sí, gracias a Dios, me puedo organizar. Tengo un grupo de profesores que está trabajando conmigo, que se encarga de la actividad privada cuando no estoy. Así que en ese aspecto estoy muy tranquilo. Pero ya no son tanto los viajes como era en otra etapa. Aparte, cada viaje se trae cosas nuevas y se aprende. Y después tratamos de volcarlo acá, ¿no? Y eso está bueno. Por ejemplo, ¿quién? ¿De qué país copiarías qué? ¿O de qué lugar copiarías qué? No, bueno, la experiencia que tuve en la fase organizativa de lo que fue el circuito en Hong Kong, por ejemplo. Una cosa increíble. Era un circuito común donde habíamos dos equipos, pero tenía la finura, la sutileza, el perfeccionamiento del mejor torneo del mundo. ¿En qué? Entonces, contanos, explícanos. En el transporte, en el traslado, en la seguridad, por sobre todas las cosas, ¿tá? En la seguridad, en la contención que le daban a los jugadores. Era una cosa increíble. Y después, sin duda, sí, todo lo que es lo que uno va aprendiendo en cuanto a los nuevos sistemas y propuestas. Yo digo, ya está todo inventado, ¿no? Pero cuando uno va a otros países, se empieza, vas a Estados Unidos, vas a esos lugares en donde te empiezan a hablar de diferentes sistemas de entrenamiento y tratamos no de copiar, porque si no nos equivocamos, pero sí de tomar lo que pensamos que ahí es, que ellos están haciendo, lo están haciendo bien y que lo podemos adaptar a nuestra realidad. Que ese es el mayor problema que tenemos nosotros, ¿no? Los PF y los entrenadores, queremos copiar y pegar. Pero nos olvidamos de dónde estamos y la jugada que tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde por ahí no se nos complica el desarrollo. Me quedé pensando en lo que decías en este curso de alto rendimiento que hiciste en Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? Esto de primero la persona, después la deportista. Uno tiene la imagen del deportista de alto rendimiento como súper exigido, súper exitoso. Pero muy solo, como que renuncia al afecto, a la familia. El alto rendimiento tiene su cuota de sacrificio muy grande, tiene sus riesgos. Así que hay que trabajar muchísimo sobre la persona, especialmente para el post, el después. Eso también nos decían, ¿no? O sea, porque yo hoy puedo estar en la cartelera, puedo ser el mejor del mundo y dentro de un mes ya nadie se acuerda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando siempre, constantemente. Entonces, pero ese cambio de dejar de ser el número uno y de pronto entrar en el olvido, sin duda que el cambio va a ser mucho más chico si durante la etapa, al llegar a ser el mejor del mundo, fuiste bien controlado y tuviste en cuenta un montón de aspectos para que justamente el cambio después no sea muy brusco.
No sé si corresponde proponerle un brindis a un deportista, pero bueno, es solamente solo para un brindis. Sí, bueno, brindar, hace vos el brindis. No, simplemente brindar por todos aquellos deportistas que se ponen las zapatillas, las medias y salen a hacer su deporte que tanto aman y que sin duda que eso le va a brindar una buena calidad de vida. Salud, gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias. Por la invitación. Muy lindo el programa de hoy, gracias por habernos acompañado. Vamos a estar dentro de una semana de nuevo juntos. Entrenos. Gracias.